En el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido como siempre, Juan José. Gracias. Bueno, eh, este, en este programa es un programa muy especial para nosotros ya que vamos a tener al Ministro de Energía y Minas, eh, Leodoro Mayorga, que realmente pues hay muchas preguntas por hacerle, sobre todo por el momento en que está pasando la minería peruana, ¿no? Así es sobre su sector y y este, en ese sentido, como tú bien dices, en breves minutos lo entrevistaremos. Así es, antes de comenzar a, a presentarles esa entrevista, también quiero mencionarles que nuestro grupo, el Grupo Digama, cumple 10 años desde su fundación y bueno, estamos de aniversario. Eh, queremos agradecerle a todos nuestros clientes por esta confianza en convertirnos en, en la revista, una de las revistas más importantes del mundo en lo que es minería tener uno de los siete eventos más importantes del mundo como es ExpoMina. Muchísimas gracias. Y tres años del programa Rumbo Minero. Y tres años del programa Rumbo de Minero. También. Gracias a todos esos más de 1.200 clientes que han confiado en nosotros a lo largo de estos diez años. Bien, como habíamos mencionado, hoy estará con nosotros el titular del Ministerio de Energía y Minas, Eleodoro el Mayorga, para conversar sobre el proyecto del gasoducto del Sur y la modernización de la refinería de Talara y, por supuesto, temas mineros. Ahora pasamos a la secuencia de la pregunta de la semana. El Instituto Peruano de Economía proyectó que el PBI crecerá entre 4 a 4.5% este año. ¿Usted cree que la economía peruana superará el 5% de crecimiento como se estimó a inicios del año? Muy bien, para responder a esta muy interesante pregunta, los invitamos a ingresar a nuestra página web www.rumbominero.com. Esta pregunta llega gracias a Lubcom, especialistas en lubricación. Lo que nos motiva cada día es tener en nuestras manos un producto que permite a nuestros clientes trabajar de manera continua, eficiente y garantizada. Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y responsable está presente en cada una de nuestras acciones. Yo soy Lubcom. Tenemos los mejores lubricantes. Queremos darte el mejor servicio. En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros. Bien, nos encontramos ahora con el ministro de Energía y Minas, el ministro Eleodoro Mayorga. Bienvenido, ministro, al programa Rumbo Minero. Buenos días, muchas gracias por la mi invitación. Eh, ministro, eh, muchas gracias por venir también. Eh, es importante para nosotros comprender, eh, hemos recibido muchos mails, muchas llamadas sobre este tema del gasoducto peruano del sur. Por favor, quisiera que para nuestros televidentes nos, nos explique eh, qué es lo que ha pasado eh, básicamente con este tema de... De los socios que habían para esta licitación? Bueno, eh, hay que comenzar diciendo que este es un proyecto de gran importancia para el país. Uh -huh. O sea, el crecimiento eh, nos trae una demanda de energía y necesitamos, como país, echar mano a nuestros recursos. Correcto. La infraestructura que se dispone para traer el gas a los mercados ya está copada y necesitamos con urgencia desarrollar este proyecto. Se tuvieron ciertos retrasos en la concepción y se fijó el 30 de junio. Y esto se conversó con todos los postores del primer día, que esa era la fecha a la cual íbamos a avanzar. Eh, compraron bases 24 empresas, al final quedaron 7 y se agruparon en tres consorcios. Uno de ellos eh, decidió pedir una extensión y se le dijo que no. Y aceptaron. Eh, ¿La extensión vulneraba las bases, digamos? No, 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 vulneraba, vulneraba la fecha del 30 de junio, que todos estaban comprometidos. Fecha que se confirmó en una reunión que tuvimos el grupo de ministros de Proinversión con los diferentes postores. Se les pidió si es que tenían alguna dificultad para esta fecha. Todos dijeron que no, que todos concursaban en buena Buenalit para el 30 de junio. Y después surgieron estas comunicaciones. Bueno, uno de ellos simplemente quedó fuera. Los otros se escribieron y siguieron adelante. Eh, al momento de la recepción de sobres, se recibieron dos sobres. Dos empresas presentaron ofertas técnicas. Es decir, hubo competencia como tal para este caso. Lamentablemente, junto a la presentación de este sobre, una de las consorcios introdujo una carta diciendo que la composición de socios, que era 25, 25, 25, 25, de cuatro empresas, estaba modificada, que una de ellas iba a retener solamente un dos. Que son GDF Suez, Sempra, Techin y me parece, ¿no? Así es. GDF Suez decidió reducir su participación a 2%. Y lo interesante es que las cartas de oferta 2 y 3 estaban referidas a este nuevo consorcio. Correcto. Es decir, ya no era el que estaba inscrito, ya no era el que uh -huh. estaba clasificado, era otro. Por lo cual quedaron completamente descalificados. Se pensó en un momento dado que podrían dárseles una chance para subsanar, pero todos los informes legales, internos y externos, confirmaron de que... Ya había de por sí algo que no era subsanable, que por lo tanto está. Claro, se autodescalificaron. ¿Qué, ¿Qué impacto positivo va a tener el gasoducto del sur en, en, en las zonas donde va a abastecer de, de gas va a haber metanol, etanol? ¿Y cómo se va a abastecer del lote 58 que hoy en día está en manos chinas? Bueno, eh, el proyecto tiene una importancia, yo creo, primero a nivel nacional. O sea, tenemos un sistema eléctrico interconectado y necesitamos generar cada año una capacidad de por lo menos 600 megawatts o más para seguir creciendo a la misma velocidad. Entonces, eh, se ha hecho un esfuerzo por generar una primera demanda con un nodo energético. Se pensó de 1000 megawatts, pero la realidad nos muestra que ambas empresas, una en mollendo y otra en hilo, están yendo por unidades de 720 megawatts. Entonces, esta demanda eléctrica es la primera demanda, que nos va a permitir mantener un costo de la electricidad muy competitivo. En segundo lugar, está la industria. Y aquí eh, la idea es favorecer el sur, favorecer el desarrollo industrial en la región sur. Eh, yo he estado visitando, por ejemplo, el sector minero, y ellos están muy interesados no solo en obtener energía competitiva, sino también pensar en proyectos de sinergia con el gas en la zona. Estuve en Cerro Verde y ellos están muy interesados en mirar el futuro con gas de una manera una ampliación de cuatro mil millones de la capacidad de la operación así es ahora para el tema de la petroquímica sí tenemos que pensar en un trabajo adicional o sea hoy en día el mercado americano dispone y continuará disponiendo de gas de muy bajo costo y esto ha hecho que Estados Unidos que por muchos años no estaba desarrollando plantas petroquímicas hace 17 años no se construía una sola planta de fertilizantes en Estados Unidos, hoy día se voltea a desarrollar en base a este gabarato nuevas plantas. Lo que nosotros desarrollemos como com proyectos petroquímicos tendrán que competir con estas plantas, por lo cual tenemos que crear los mecanismos de precios que permitan que las plantas que nosotros vamos a construir sean competitivas. No se trata de crear protecciones arancelarias o crear claro. protecciones, sino de hacer una industria competitiva facilitando estas cosas. ¿no? Ministro, cambiando un poco de tema al tema minero. Eh, sabemos que hay muchos proyectos, pero también hay algunos proyectos que, que todavía, digamos, están en cartera, que se han aplazado un poco. Desde esta humilde tribuna siempre tratamos de convencer a muchos de los peruanos, ¿no? porque hay muchos también que están a favor de la minería, pero hay una minoría que a veces está en contra o está mal informada. ¿no? Uh -huh. Vemos también, viajamos y vemos otros países mineros también, ¿no? que están convencidos de que su país es minero. Nuestro país es minero de la época del Incanato. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos falta a algunos de los peruanos? para realmente convencernos, porque hay también de los que no se compran el pleito, no están más o menos a favor de la minería, pero no se compran el pleito. Entonces, ¿qué nos falta a los peruanos para a un solo, a, digamos, a, a, a una sola voz este, estar no solamente a favor, sino apoyar a la minería? Bueno, eh, yo creo que es un poco de historia, ¿no? O sea, yo creo que hay eh, una cierta herencia negativa, digamos, en términos de pasivos ambientales que ha dejado la minería en distintas partes del país. Yo creo que tenemos que hacer juntos un esfuerzo para cerrar esta historia de pasivos. Lo segundo es mostrar que hoy día la minería no es una actividad que depreda, sino es una actividad muy bien integrada al desarrollo sostenible. La minería ayuda no solamente al erario nacional, el 50% de lo que el exporta son los, son los productos mineros, sino también ayuda al desarrollo regional y que hay posibilidades de sinergias muy grandes entre los objetivos de desarrollo en una región y la industria minera llevada correctamente. Los proyectos están caminando en esa dirección. O sea, tenemos ya varios ejemplos en el Perú. cuáles? De... Vale, no, yo he estado viendo, por tomar los proyectos en construcción, tomemos las Bambas. El esfuerzo que se ha hecho para tratar a la comunidad ahí es excepcional. Yo he visto en el caso de Arequipa, o sea, Arequipa a través de una simple cadena de montaña convive con una de las minas más grandes en movimientos de, de tierra. Y eh, Arequipa está convencido de que Cerro Verde es algo positivo. Yo creo que hay que crear estas nuevas relaciones con la población local para caminar con más confianza. ¿Las mesas Yo, de desarrollo son un, son, ¿nos han un, demostrado un canal que sí. apropiado, las presididas por Brahimiro Guaro, están dando resultados? Eh, bueno, las mesas de desarrollo comenzaron el Ministerio de Energía y Minas, quiero decir. O sea, fueron nosotros que pasamos de la idea de una mesa de diálogo a una mesa en la cual las distintas partes del Estado llámese vivienda, llámese electrificación, llámese desagüe, en fin, todas las necesidades de educación se ponían sobre el tapete y se trataban de dar soluciones concretas. No se trataba solamente de llegar a un acta de acuerdo, sino a una serie de proyectos concretamente con actores identificados. Y esto creo que ha sido instrumental para desarrollar proyectos que estaban trabados en muchos lugares. Yo quedo sorprendido ver el eh, caso por ejemplo de Beer Creek, el caso en el sur, uh -huh. y ver que había comienzo de entendimiento con las comunidades en las eh, en Corani tiene un proyecto uno y ver más de 5.000 metros de así altura. es una una zona muy pobre muy difícil del país y ver que ¿no? el entendimiento a través de estas mesas comienza a emerger y comienza a salir adelante ¿no? y yo, en ese sentido yo creo que hay que ser positivo creo que la transformación de la opinión peruana se va dando paso a paso y creo que aquellos que creemos en el desarrollo minero como promotor de desarrollo sostenible, tenemos que seguir trabajando. Ministro, ¿qué, qué opina usted sobre estas ONGs? No quiero generalizar porque hay buenas o ONGs y hay, y hay de las otras, pero hay ONGs que, que muchas veces hemos visto directamente que están manipuladas de, 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 desde algún lugar para malinformar a comunidades, ¿no? A veces se... Se han ido los, los equipos profesionales de comunidades a, simplemente a recién conversar con esas comunidades y ya estaban totalmente infectadas de, de una idea de, de, totalmente falsa, además. Como, por ejemplo, para dar un ejemplo, las lagunas en el caso de Conga, ¿no? que esta, esta agua no, esa, esa agua no era ni siquiera para ganado ni para nada, no se podía. Entonces. ¿Qué opinión tiene usted de estas ONGs? ¿Qué se debe hacer con estas ONGs? Porque nosotros los peruanos también vemos y queremos la buena minería, no cualquier tipo de minería, sino la buena minería, pero vemos también que, que a veces abusan estas ONGs. ¿Y qué se puede hacer con esto? Bueno, yo creo que eh, poco a poco, en la medida que uno no puede llevar adelante opiniones directas y sacarlas y desaparecerlas. Eso sería totalmente antidemocrático y no existe ningún abocapetito del gobierno de un enfrentamiento frontal, a no ser que haya algo delictivo, digamos, al interior de ellos. Lo otro es una cuestión de opinión. Y yo creo que al final, eh, al final, al final la razón se impone. Yo creo que los pueblos se van dando cuenta de que no pueden seguir sentados debajo de recursos. El caso de Cajamarca, ¿no? Y que no lo van a hacer. Estamos, por ejemplo, conversando en, con las comunidades del lado petrolero, ¿no? En el lote 1 b las cuencas del Pastaza, Tigres, Corrientes y Marañón. Igual, ahí también la idea es decirle, señores, efectivamente hay una postergación. ¿Cómo, ¿Cómo va ese tema? Eh, se ha logrado el establecimiento de unas mesas de trabajo. Se han identificado tres grandes temas: uno de desarrollo inclusivo, otro de remediación de pasivos y otro de titulación y compensaciones. Y a través de ellas, la idea es dar una respuesta concreta a expectativas de mucho tiempo. Las ¿no? comunidades que han sido expuestas a situaciones de deterioración ambiental importante que hoy día hay que irlas resolviendo. Entonces, yo pienso que esas comunidades, si desaparece, por decir la industria, van a perder muchísimo. O sea, tienen más interés en que sus demandas se resuelvan y que se logre una situación de trabajo armónico con la industria. Ministro, vemos que últimamente su sector ha concesionado más de 11 mil millones de dólares entre la refinería de Talara, y el caso ducto del Sur, que sigue próximamente el ducto de Pisco de GLP. Eh, sí, o sea. ¿Qué, qué, ¿Qué otros proyectos existen y si, cómo se van a manejar, no? Porque bueno, eh, este... yo he tenido la suerte de llegar al ministerio y encontrar eh, una cartera de proyectos en movimiento. O sea, la refinería de Talara es un proyecto que tiene. Si no es una década, es un buen número de años claro, de, de germinación. De generar a 14. O sea, yo estoy aquí ¿no? en este puesto hace cuatro meses. O sea, este proyecto ha tenido una Lo mismo es este caso del gasoducto al sur. Ha tenido también varias estimaciones. Claro, son dos proyectos emblemáticos muy grandes y con un impacto muy grande en el desarrollo del norte y el sur del país. Pero hay otras cosas. Yo creo que la petroquímica, por ejemplo, es una tarea que tenemos que abocarnos. En el, la concesión del gasoducto. Hay un poliducto opcional hasta el año 2016 que saldrá adelante en la medida que contemos con producción de líquidos adicionales y contemos con un proyecto petroquímico. ¿Cómo se abastecerá? Del DOTE 58 eh, seguiremos explorando. ¿Existen las reservas para Así abastecer es. a claro este no. gasoducto? ¿Hay una seguridad de que efectivamente.? vamos a tener pues trillones de es, es, bueno, es, es bueno es bueno es, explicar en un pro, en un programa de mineros cómo funciona el tema de las reservas de los hidrocarburos, porque mucha gente piensa que es como un mineral, ¿no? Claro. Es una cantidad fija que existe en el subsuelo. En el caso de hidrocarburos es un poco diferente. En el caso de hidrocarburos uno determina, digamos, un yacimiento y tiene que preocuparse de la tasa de recuperación en ese yacimiento. Eh, si tomamos Talara, es probable que hayamos explotado el 15% de lo que hay en el subsuelo. Mucho depende de las condiciones económicas y con desarrollos técnicos para movilizar el resto de reservas. Entonces, en el caso de las reservas de gas, y en particular de la zona de Camisea, tenemos hoy día cuatro lotes con reservas. El lote 88, que es uno de los más grandes, dedicado al mercado interno. El lote 56, que básicamente tiene reservas ligadas a la exportación. A través de la planta de Melchorita, del proyecto para ng está el lote 57, que ya entró en producción con una primera estructura, y el lote 58. Es el que vendió Petrobras, creo, ¿no? Así es. 50, Petrobras vendió el lote 58 y la mitad del 57. Además, vendió uno de los campos más grandes de la zona noroeste, el lote 10, en la zona del Alto. Bueno, CMPC, que compró estos campos, pagó 2.600 millones. Más va a pagar como 400 millones de, tax, de impuestos acá en Perú. Entonces, dados esos pagos, ellos van a tener interés en ponerlos en producción. Hoy día, las reservas, ¿no? para regresar al concepto de reservas, cuando están identificadas con pozos, cuando tienen un mercado, cuando tienen un precio al cual se van a comercializar, lo que se define como concepto de reserva probada es cuánto se va a producir a partir de esas condiciones. Esa es la reserva probada en base... A estas condiciones técnicas. El día que tengamos gasoducto, el día que tengamos acuerdos de venta de las reservas de gas del lote 58, por ejemplo, que no está en producción, las reservas de este lote van a pasar de la categoría probable a la categoría probada. Y entonces, vamos a hacer esto. Aún más, en toda esta zona del noroeste de Camisea, todos los pozos que se han perforado por gas, a la excepción de uno, para confirmar la regla, todos han descubierto reservas comerciales. Entonces tenemos una situación en la cual hay una altísima prospectividad y una posibilidad de encontrar nuevas reservas. Este año, el sur del lote 88, donde están los yacimientos más grandes, se, van a, se va a perforar, se va a abrir a la perforación. El lote 76, que está un poco más hacia la zona de Bolivia, detrás del, de la reserva del Manu, es un lote con expectativas muy grandes. O sea, tenemos recursos suficientes para 20, 30 años con lo que hoy día se ha perforado. Y la exploración va a seguir, entonces podemos confiadamente pensar de que hacia o adelante. Sea, podemos confiar que vamos a satisfacer nuestra demanda interna con toda tranquilidad. Y, y cuando la satisfacemos la demanda interna, ¿qué posibilidad de exportación hay? Bueno, por ejemplo, a otros países. Hoy, Chile le cuesta cuatro veces más la energía que a nosotros y tiene muchos proyectos mineros con muy alto costo. ¿Existe alguna es. posibilidad de exportar a, a Chile? Bueno, hoy día nosotros exportamos la mitad del gas que producimos. No sé qué decirlo o sea y se exporta en base a, en buena parte a un acuerdo con la corporación federal de electricidad de méxico y se exporta a distintos mercados yo creo que con la medida que las relaciones con chile vayan mejorando después de los acuerdos de la haya el mercado chileno se va a abrir pero chile tiene una historia que hay que recordarla ellos eh, se abrieron a la industria del gas en base a importaciones de argentina si se construyeron no uno se construyeron siete tubos a través de la cordillera y bueno hoy día están parados o sea, Chile no está dispuesto, ese es el entendimiento que uno puede retirar de conversaciones, sobre todo con los sectores privados, de que no hay posibilidad de hacer una dependencia a través de una exportación por tubo de gas de Perú o de Bolivia. Ellos están dispuestos a comprar gas a través de plantas de regasificación, es decir, gas licuado. Yo pienso que si en el Perú se dan reservas adicionales, si los precios se mantienen como tal, estas plantas podrán en el futuro, tener posibilidad de vender también una parte de la producción hacia Chile. Esto que no se use, claro. Ministro, para terminar, eh, ¿cuáles son sus planes en estos próximos años? Eh, dentro de la Bueno, de primero la descansar después de, de estos, de estos, de estos <laughs> éxitos, ah. pero también... ¿Qué es lo que a creo... usted le gustaría como ministro, eh, digamos, de aquí al 2016? ¿Qué le gustaría? Eh, ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que quiere lograr? Número uno, sacar adelante la petroquímica. Yo pienso que si logramos, en el periodo que queda, sentar las bases para un desarrollo petroquímico en el sur, yo me sentiría profundamente satisfecho. Adicional, yo creo que está todo el desarrollo minero. Si nosotros logramos, como hemos dicho, duplicar la producción de cobre, podríamos llegar a, a alcanzar nuestro segundo puesto en plata otra vez y, y, Así es. y, y logramos que todos estos grandes proyectos, más todos los proyectos mm. medianos y pequeños, van adelante y salen en el tiempo que están programados, me sentiría también profundamente. En eso, estos nuevos marcos, digamos, se ha flexibilizado OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, se han reducido las multas, se ha alargado hasta tres años para las adecuaciones. ¿Y usted yo, cree que eso va a ayudar? Ayuda, pero yo creo que hay que entender una cosa. La industria trabaja bajo estándares, bajo normas, utiliza ciertas tecnologías que no van a cambiar. O sea, ninguna industria, ningún operador minero, petrolero o gasífero va a ensuciar, por decirlo de una manera simplista, uh -huh. en base a que ha cambiado la multa. Claro, no, pues, sea, o sea, sea, yo creo que estamos frente a estándares o sea, internacionales. Hay, hay seriedad, las empresas saben que su valor depende del cumplimiento de estos estándares. Aquí en el Perú tenemos nuestra propia normativa. O sea, yo no pienso que se va a cambiar por el hecho de haber flexibilizado ciertos procedimientos en los estudios de impacto o sea ya, simplificado ciertos pagos o ciertas multas la industria va a seguir trabajando con el mismo cuidado que hoy día necesita seguir trabajando entonces esto va a ayudar pero no es que signifique lo que a veces ciertos grupos ambientalistas sugieren que va a ensuciarse claro. que va a deteriorarse el medio ambiente y sobre la capacidad de procesamiento y la metalúrgica digamos el complejo de Loroya los complejos que hay en, es un caso en Moquegua, que tienen altos estándares de de, de, de calidad de aire. Se ha mejorado. Se, se ha mejorado. Se ha mejorado mucho. Y yo he estado siguiendo de cerca el caso de Dover y yo veo que, del lado de aquellos que están manejando las instalaciones, han logrado por lo menos cumplir en el circuito de zinc y en el circuito de, de, de plomo de, con los estándares. Y yo creo que la idea es lograr una adaptación progresiva, gradual. No es fácil cambiar estas cosas a través de inversión para también cumplir los estándares en la parte del cobre evidentemente hay que tener un acuerdo uno parte de una situación real y tiene que ir adaptándose hasta los nuevos estados ministro okay. le agradecemos muchísimo por estar en nuestro programa eh, y le deseamos lo mejor lo, los mayores éxitos para, para lo que viene la, la industria minera es una industria como todos sabemos muy importante para el desarrollo del país y para combatir lo que siempre todos los empresarios queremos es erradicar la pobreza de nuestro país y le deseamos que, que, que las cosas caminen en, en estos próximos años. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Okay. Al contrario. Pasamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada. La actual situación internacional ha hecho que el oro sobrepase la barrera de los 1.300 dólares la onza. ¿Usted cree que la tendencia de incremento del precio del oro se mantendrá hasta fin de año? Sí, 73%, no 27%. Expomina Perú, la feria minera más grande del 2014. Presidente Roque Benavides, más de 1.100 stands, 15.000 compradores, del 10 al 12 de septiembre en el Jockey Club. Haga negocios con el sector minero. Venta de stands en www.expominaperú.com. Bien, ha sido realmente una gran entrevista al ministro. Creo que había muchas cosas que preguntarle al ministro y... Personalmente yo creo que, que está haciendo en este poco tiempo una buena labor y que creo que, que se está sumando y es lo que tiene que hacer el gobierno y los empresarios y las comunidades este, avanzar de, de la mano. ¿no? Sí, remar el bote que se llama Perú en una misma dirección. Así es. Bien, mostrarles por supuesto Rumbo Minero, la revista líder en el sector minero. Ya viene nuestro evento Expomina. 2014, el gran evento de la minería, más de 1.100 stands, 27 delegaciones. Así que si usted es proveedor del sector minero o quiere ser proveedor del sector minero, pues tome ya un stand en exfominaperú.com. Y también tenemos la última edición de la revista Perú Construye con muy interesante información sobre construcción, desarrollo de infraestructura, arquitectura y un suplemento técnico valores referenciales muy importantes. Así es, eh, también mencionarles, como dijimos al principio, que hemos cumplido 10 años eh, dentro de lo que es el grupo Digama, tenemos este, desde la época que se fundó y agradecemos a todos nuestros clientes por la confianza que nos han dado. Bien, eh, tanto en el programa eh, Rumbo Minero, a continuación vamos a tener nuestro Perú programa construye, claro. Perú Construye. Por favor, acompáñenos en unos minutos nada más. En lo que es minería, muchas gracias y los esperamos el próximo fin de semana a las 10 de la mañana.